Ibris. It's your boy, Mr. Crispin, underscore next to and your boy, Negros Party. Negros Party on Instagram. Facts. That's a fact. Y hoy, vamos a terminar esta controversia. Vamos a hacer un review a la controversia de Brian Myers y Jay Cortez. ¿Quién ganó este primer round? Y si deberían tener un segundo round. ¿Y qué nosotros pensamos de cada canción? Vamos a comenzar con Jay Cortez. Negro, ¿qué tú pensaste de la canción de Jay Cortez? I think it was 24 tough. Horas. 24 horas, Jay Cortez. Tuvo dura. El flow fue un flow. No fue, la canción no fue ni un beat tiradera, pero fue un flow que no. Yo, I can listen to it on the regular. ¿Tú me entiendes? No tengo que ir a nada más por la tiradera. Yo la puedo oír así, tranquilo. Yeah. Creo que tuvo buen compuesta, bien producida. Creo que tuvo heavy. Estaba fuerte. Yo pienso que él entró fuerte. Se fue un poquito lo personal, pero la tiradera sobre Everything Goes, I guess. Hasta cierto punto, no se pasó. Nada más mencionó cosas personales, no se pasó. Pero yo no creo que él se pasó. No, eso mismo. Estoy diciendo, tú me entiendes, no él mencionó. Pasó. Él nada más mencionó, pero no se pasó. Él mencionó, güey, tu mamá la dejaste sola. Hay parte de, pero yo estoy diciendo que en la forma de la tiradera, él usó su... ¿Vida personal? No, su... What he had... los elementos que él tenía ahí en uh-huh. vista y hizo su canción con los elementos que tenía en vista, que está bien, no se pasó, como dije, uh-huh. mencionó, pero no se pasó. So, para mí fue válida la cosa hecha, mencionar. Fair point. Fue válida. Yo creo que es una buena canción para escuchar el normal, sin tú ponerle, porque él nunca menciona a. Él no menciona a Brian Myers. Menciona la canción de Brian Myers, sí, uh-huh. pero no menciona a Brian Myers. Es decir, dame la maldita juca. Si quería. A la canción de Brian Myers. Ok, so la canción de Karma, no sé si se fijaron, al principio él metió como un tum que me dio flow a Undertaker, flow Mick Mill cuando hizo la demo, lo cual no le hace que comience muy bien. Tuvo una buena creatividad usando el audio de Jay Cortez cuando dice que es la mamá de Anuel, que no, todavía no entiendo cómo tú vas a decir que tú eres la mamá de un tigre, pero está bien tampoco. El primer flow que mandó no me gustó mucho. Cuando él me estaba mezclando el reggaetoncito. Ajá, no me gustó mucho ahí. Creo que también tuvo la creatividad de meter una balada de Jay Cortez. También, ahí en el medio. Y después el flow no, de ahí no, para un cortico. Pero después el flow de ahí me gustó. El flow de ahí tuvo heavy. El trap al final uh-huh. tuvo heavy. Me gustó la creatividad de tratar de mezclar todo. Yo creo que el delivery de todo eso no estaba muy, muy clean. La creatividad está ahí, pero el delivery no está muy clean. Brian Myers es mío, pero el delivery no está muy clean. Es una canción que no me siento como que voy a escuchar mucho. No. Like, yo la escucharía si digo, mira, déjame escuchar un par de tiraderas de gente. This nigga versus that's this not, that's not even a tiradera I want to listen to. No, but I would just listen to it because yo la voy a escuchar porque si escucho la de Cortez, voy a escuchar esta. Si estoy, voy a escuchar la tiradera completa. Porque uh-huh. yo a veces me pongo a escuchar. A tirar la tiradera de todo el mundo. A tirar de todo el mundo. Okay. Porque eso me gustaban los versos de esa gente. Eso si me pongo a hacer eso. Ahora, en el primer round, ¿quién ganó para ti? Oh, Jay Cortez, by knockout. Chavo, este tigre, loco. Cuando viene a letras y la construcción de la canción. Y los puntos que dieron, mierda. This is funny, this was a jab, like, ¿tú me entiendes? Ok, te voy a explicar por qué yo digo que Jay Cortez le ganó. It wasn't by knockout, though. Oh, by knockout. No, it wasn't. By knockout, le voy a dar en el tercer round. En el tercer round, by knockout. So you were well, right? Y te voy a decir por qué. Y estos son los golpes duros que le dio. You got the lyrics, man? No, los lyrics. Yo puse un par de notes porque me preparé. Me hice un golpe preparado. Primeramente, ¿cómo te escribe? En cualquier momento que tu letra se pone en duda, en una tiradera, ya eso es un golpe fuerte. Eso como que tú le das un golpe cup. ¡Clean! Mentira. ¡Clum! Ahí le dices, ¡clack! Mentira, pero sí. Va. Aunque es debatible, digo, que si sí, Cromo lo escribe. No. No le escribe. Aunque yo pienso que sí. No le escribe, ¿verdad? Pero eso son opiniones mías, ¿ves? Otra cosa que es un punto muy bien. El chanteo de Brian Myers, aunque él piense que es good, el chanteo de él no sirve. What do you mean? Like, no,
¿Él está cantando? Yeah, no, eso no es flow de él. ¿Qué es eso? Esto no lo sabía, pero él lo dijo, que lo cogieron armado y salió el otro día. En otras palabras, que tú eres un chota. No puede ser eso, pero dale. No puede ser, pero lo dijo. Y yo no lo voy a creer. Yo no lo voy a creer. Yo estoy diciendo que es mentiradera. Yo quiero saber quién fue, quién es Franco. Yo quiero saber eso. Yo quiero saber quién es Franco y quién fue la bofetada que le dieron. Porque si te dieron un galletón y lo tienen en flow, y si el galletón es de verdad, esa barra da duro. Da durísimo. Da durísimo. Porque te dijeron, te dieron una tabanada que todavía está despeinado igual. ¡Ya! También le digo, no necesitamos dos a Anuel porque ya tenemos uno. No se parecen ellos, pero vamos a seguir. Por si acaso, por si le estás copiando y también, Anuel, si tú quieres, te damos a ti también. Por si acaso. No digo todo eso, pero está bien. Pucho te rompió el culo. No creo, porque yo no creo que Pucho tiene tanto flow. A mí nunca me gusta Pucho, pues ya de esa noche. El coro del flow de él es really tough. Del coro sí está. La de Brian mi coro tiene. Exacto. ¿Cómo es? Vamos a tirarle al nene. No. Que vaya y que venga, que no se detenga. Vamos a tirarle al nene. Uh-huh. Vamos a tirarle al nene. A ver si flow. Me ve que más. Y listen to me. I think, you know, y él menciona, esta canción la hice yo. La canté yo, la producí yo. Él no dijo la producí yo, él dijo. Hasta el beat te hago si tú quieres, mamá bicho. Eso es lo que él dijo. Okay, but what I'm saying is that he's a versatile artist. He's a versatile artist. ¿Tú me entiendes? So, yo creo que. Estoy poniendo los puntos claros. Yo creo que. Yo creo que Jay Cortez venga. Tú estás como fuck. Atento a mí. Y. CNN. Y yo defendiendo a un poquito al tigrete, ¿cómo se llama? Tú el que habla con un abanico. El que habla con un abanico, ¿cómo que se llama? Date quieto, que voy yo. Déjame estar hablando disparate. Déjame voy yo. Dale. Llegó el té. Me gustó tu canción, me gustó tu flow, me gustó la barra. Si el galletón está ahí, de verdad, esa barra. ¿Está en el video? Hay que buscarlo. Pero el galletón es real, esa barra está dura. Ganó Jay Cortez, no va en acá, pero le ganó. ¿Qué round? ¿Eh? ¿Qué round? ¿Los 12? ¿Fueron a los 12? No fueron a los 12, pero no fue ni que en acá, fue como que Brian Mann hizo cheating or something. Oh. Disqualification. No llegó a la distancia. No, bien, no llegó a la distancia. No llegó a la distancia. Tiró la toalla. Vamos a decir, tiró la toalla. No fue ni que no cabe, el coach dijo. Wey. Para la próxima. Vamos a hacer. ¿Cómo que se llama? Que le escribe. Cromo, tiró la toalla. Que no fue tiró la toalla. Tú ves, tú te estás yendo por un lado. No, la gente no te va a creer a ti porque you're not being unbiased. I am being unbiased. No, you're not. But I think Jay Cortez beat you him. You just hate Brian Myers. I don't hate Brian Myers. Nigga, you don't like him at all. Why would I not like him? Why would I we not like him? We spoke about this. Vamos a soltar esa vaina. Para mí, Brian Myers, lo que te jodió tu canción, tu tiradera, fue el no saber. The transition from the first part to the balada to the last part. That transition was a little bit too rocky. Yeah. Rocky Balboa conmigo. Pero otra cosa también, y no sé si yo no sé mucho de producir ni nada. ¿Tú no crees que también en la canción de Jay Cortez el delivery estaba más claro? Pero que todas las canciones de Brian Marto son unclear. So, okay. No, por eso no, I didn't bring that up. Por eso, that's why I didn't bring it. So, round one, Jay Cortez. Right? Vamos a ver si hay un round two. Para que me tengan ahí fuerte, para que se pueda hacer un round three. Porque si te ganó el round two, el round three ni lo quiero ver. Ya. No, es que ya no. Porque ya perdiste, te perdiste 2-3. Gana el round two y le damos para adelante. Ahora, para comenzar round two, Jay Cortez tiene que tirar. Yo no creo que Jay Cortez tiene que tirar. Pero yo creo que él va a tirar. ¿Tú crees que él va a tirar? Sí. Yo no creo. Yo creo que sí, porque es que ahora mismo. No es mala que hacer. Exacto. Tira y ya, el oído del mundo, tira y ya. Tira y rómpelo de nuevo. A una canción y tira y ya. Y para además, ven fuerte. ¡Bam! ¡Run! Y ponga. Y ponga el abanico duro. Make it interesting. Él habla así de verdad. Bro. Deja tu maldita voz. Su voz es así. Tú nunca lo has visto en una entrevista. Él habla así. Es crazy. Y Brian Myers, no me gustó que pusiste que a Jay Cortez como un enano. Ajá. Cuando los dos son chiquitos. Dos malditos enanos. Suelta esa maldita enanada. Que los dos son unos malditos enanos. Ok. Si tú tuvieras 6 pies, 5 onces,
estamos hablando, pues usted mide como 6'3". Dice 6'3". 3'6". Un enano hablando de otro lado. De verdad, no hable de nada. Burro hablando de oreja. No hable de nanadas. Ok. Y J. Cortés, tú también sueltas a ver en banda. No, pues J. Cortés fue más peor. J. Cortés, ganaste la primera. Gente, si quieren que hacemos un review y un reaction de round 2, si hay un round 2. Bueno, si usted cree que hay un round, si usted cree que debería haber un round 2, déjenlo en los comentarios debajo, déjenlo saber. ¿Quién usted piensa que ganó? Déjenlo en los comentarios. Jacob Chas. Ya lo comencé, gente. I'm just saying. En los comentarios. Es más, tengo una idea de un video. Si ustedes quieren ver toda la tiradera, no novela, pero el review de nosotros de toda la tiradera dominicana. Oh. Dominicana. Interesting. Dejen un comentario, denle un like. Llega a estos 100 likes. Yeah. Tranquilo, 100 likes. 100 likes, le damos allá. Abajo está, suscribirse, dale like, dale a la campanita, sigue a Negro, sígueme a mí. Y si quieres ser bacano, bacano, bacano de verdad y quieres ser parte de la familia vagamunda, puedes ir al Patreon y volverte un vagamundo o hacer un ser un vagamundo que dé influencia a la vagabundería o ser el vagamundo de fucking Hall of Fame. Esos son duros. Y está fuerte con la familia. Es más, a los Hall of Fame, se atreven a tener un maldito place right here en el medio. ¡Pam! Con el show. Yo no estoy yendo al gym, pero estoy fuerte yo. Jesús. Yo creo que le dieron a los hierros freshman year, no, sophomore year en college y más nunca le volví a dar. Esto es producto de la paja. Yo creo que eso es el primer Santa Claus. Mira, Dios, producto de la paja. Mira, Dios mío, cómo está ese brazo. Está cuarentena. Ya hay que mucho este brazo por este mamá huevo. Yo voy a decir para mamá huevo.